puertas. Si un pastor pide dinero prestado y Cristo viene, ¿qué pasa con él? Ese pastor que está endeudado tiene rabo de paja. La Biblia dice, no debáis a nadie nada. Y la misma Biblia que dice, no cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio, dice también, no debáis a nadie nada. Si usted está pidiendo prestado, usted está en pecado. Porque la Biblia dice que nosotros, los siervos del Señor, prestaremos a muchas naciones, pero no pediremos prestado. Ninguna religión puede cambiar tu ser.